hombre que me escribía a primera vista era el candidato ideal. Viudo, 65 años de edad, y vivía en Miami. Al responderle me di cuenta que se había salido de la aplicación, no sin antes dejarme un mensaje. ¿Por qué no me escribes a mi correo y me das el tuyo para que yo como caballero te escriba primero? Gracias, Nero. De inmediato, Nero Honor y yo comenzamos a cruzar emails. Soy ingeniero y tengo mi propia compañía constructora. Vivo con mi nieta de 16 años, la única persona que tengo en la vida. Sus padres murieron en un accidente de auto cuando tenía 13 años. Nero me envió también unas fotos que me gustaron y le dije que era muy guapo. De inmediato me contestó. Gracias por tu cumplido, me hiciste el día y también estoy esperando que me mandes tus fotos. Y siguió escribiéndome. Soy hombre de una sola mujer y a las que he conocido en un bar solo quieren una noche y yo busco una relación duradera. Exactamente lo que yo buscaba. Iba a enviarle mis fotos cuando una de las que él me mandó llamó mi atención. Yo cuando vi la fotografía dije, ay, como que se me hace parecido este señor a alguien, pero no me acuerdo quién será. Bueno, ahí lo dejé. De inmediato le envié un texto a mi amiga, la periodista María Elena Salinas. Mi querida María Elena, ¿de casualidad la persona de la foto no es Elliot? ¿Y en la otra, él con Julita? Te llamo para explicarte. María Elena me respondió rápidamente. Hola, sí, es Elliot en las dos fotos. Se trataba de su exesposo y de Julia, la hija mayor de ambos. Sentí una gran decepción. Nero Honor no existía. La persona detrás de los correos era un mentiroso, por no decirle otra cosa. Pronto me encontré con el hombre viudo que pudo ser mi galán, pero que en realidad es el periodista miamense Elliot Rodríguez, anchor de la cadena CBS desde hace 20 años, un hombre casado. ¿Hace cuánto estás casado? Estamos casados 9 años. Vamos a celebrar nuestro aniversario de 10 años en el año que viene, en junio del año que viene. Por lo tanto, tú no necesitas un dating service. No, no estoy en ningún dating service, ni ahora, ni nunca, jamás he estado en ningún dating service. Todo es una mentira. Este hombre, lo único que sé que se llama Nero. Nero. Honor. ¿Te suena el nombre? Para nada. No conozco ese nombre. Yo me he llamado Elliot Rodríguez toda mi vida. Eras un ingeniero civil con tu propia compañía. Ajá. Con una nieta, que es el único ser, dice, que tiene en la vida, porque los padres se murieron. La nieta, al ver la foto, es tu hija mayor. Julia. Julia. Eso me molesta mucho, que estén usando fotos de mis hijas. No tengo una hija que se le murió a los padres, tengo varias hijas. ¿Y las madres de tus hijas viven? Viven, viven. La periodista María Elena Salinas, madre de Julia, la supuesta nieta huérfana, está viva. ¿Por qué no te sorprendiste cuando te llamé y cuando te dije, eres tú? No me sorprendió porque me había pasado una vez anterior. Una vez salió en Facebook Dating y una compañera del trabajo mío me dijo, Elliot, te vi en Facebook Dating. Yo dije, ¿cómo puede ser? No soy yo. Pero era otro nombre, era otra persona y estaban tratando de hacer lo mismo que trataron de hacer esta vez. ¿Esta es la misma persona que te robó la identidad la vez pasada? Es la misma identidad, sí. No sé si son las mismas personas. Nero Honor. Sí, ese nombre. Yo cometí un error garrafal. En la aplicación advierten de no aceptar comunicación fuera del sitio con el usuario que lo pida. Y caí en lo que se llama phishing, es decir, pesca de ingenuos. Lo que intentó hacer el tal Nero Honor, un fraudulento sin buena memoria. En su último correo me dijo que vivía en Ocala y no en Miami, como puso en su perfil. Y ni siquiera recordaba que era viudo. A mí me preocupa, número uno, que alguien vea esa foto, me conozca y diga, mira lo que está haciendo este tipo. Casado. Casado y a cosas que no deba hacer. Me preocupa eso, pero también me preocupa mucho que están tomando a ventaja de personas, claro, vulnerables, que están buscando una pareja y están en estos apps porque están buscando a alguien con quien salir y es una mentira.
obviamente están tratando de buscar algo. ¿Dinero? Dinero, me imagino que posiblemente dinero. Dicen que son víctimas, hay una tragedia alrededor de su vida, se murió su mamá, se murió su hija, pero generalmente quieren causar lástima para que tú los quieras ayudar. Tú me puedes prestar dinero, yo luego te lo mando. Todos buscan dinero. Para Elliot Rodríguez es la segunda vez de una pesadilla de robo de identidad. La primera vez, ¿sentiste rabia, sentiste impotencia? ¿Cómo te sentiste? La primera vez me sentí sorprendido. Yo no sabía que estas cosas pasaban. Inmediatamente contacté a Facebook Dating, le mandé un mensaje y lo quitaron. En este caso, cuando tú me avisaste que Zeus había hecho lo mismo, no pude buscar manera de contactarme con ellos. Busqué un email, busqué un teléfono, busqué alguna manera para decirle, mira, quita eso porque ese no soy yo. A la productora Cintia Oviedo le tomó varios días poder contactar a la aplicación que básicamente dijo no poder hacer más allá de sus recomendaciones y de boletinar al usuario fraudulento. No tienes ya control como teníamos antes. La realidad del caso es que yo creo que uno debe entrar a esto con la esperanza de que vas a pasarla bien, de que vas a tener un rato agradable, de que puedes conseguir o conocer a un señor encantador. Y si no pasa, bueno, ni modo, pero por lo menos lo intentaste. Bueno, y ahora que tuviste esta experiencia, ¿aprendiste algo tú? Sí, que mejor es quedar como estoy, en paz, y que uno es vulnerable. Nunca sabes qué puede suceder con una persona anónima que está detrás de una computadora. Pero, como tú dices, también nunca sabes.